La verdad, algo inexplicable, jugar ante una afición muy linda que siempre apoya, que está luchando acá, ¿no?, para salir adelante, y pues qué más que regalarle este triunfo. Lo dijimos, sabíamos de que era muy importante para nosotros sacar esta victoria para ir escalando en el ranking FIFA, y pues gracias a Dios lo hicimos. Ahora solo queda seguir trabajando, porque hay que mejorar. Creo que un gran esfuerzo colectivo, y creo yo que nos llevamos una merecida victoria que nos ayuda a seguir creciendo, sumando y obviamente trabajando en este proceso nuevo, ¿no? Claro, creo que hoy en día ya no hay amistosos y los tomamos con tal seriedad. Gracias a Dios se nos da dos victorias y que son importantes, ¿no? Y que dejan buena sensación de boca y para seguir mejorando, ¿no? Ah, esto queda en segundo plano. Cómo corrieron, cómo metimos. Las cosas nos han costado mucho, pero toda esta gente que nos representa, desde cómo cantamos el himno, queremos transmitir lo que queremos para el país, ¿no? Sí, claro. Mira cómo está esta gente. Jugamos dos partidos, los dos los ganamos. Hoy empezamos perdiendo y tuvimos mucha rebeldía para darle vuelta.